No hay moros en la costa. Recibido la guita. Hola. Tenemos compañía, estén alerta. Apunten con cuidado, hay civiles en la zona. ¿Qué te hizo ese camión? ¿Crees que...? ¡Nos vieron! ¡Fuego! De acuerdo. Destruimos la escolta. No tengo uno menos. Dron en el aire. Los rebeldes harán un reconocimiento de la zona. Ahí van las ubicaciones enemigas. Voy a la ubicación. Necesito un sitio mejor. Entendido. Objetivo marcado. Objetivo marcado. Un momento, buscaré un buen ángulo. Cuando digas, líder. Se calienta. Este imbécil ya se escapó. ¡Vamos a sacarle a Sten Banda! ¡Disparen! ¡Listos! ¡Disparen! Entendido. Recibido, ya voy. Hay un tiroteo entre la unidad y el cártel. Necesito un sitio mejor. Objetivo marcado. ¿Cuándo? Enemigo abatido. Tercer objetivo. ¡Muérete ya! ¡Granada, cúbrete! Entendido, ya voy por allá. Sí, objetivo marcado. Hay un muerto más. Le solicité un reconocimiento a los rebeldes. Les disparo a estos cabrones. La unidad móvil es nuestra. Ya vienen los rebeldes a llevarse el equipo de radio. Gracias. Cuidado, un helicóptero de la unidad. Ya está, terminamos. Patrulla de la unidad acercándose. Helicóptero eliminado.
parece que ya no hay más. Tenemos la ubicación de una clínica clandestina en la que el cártel prepara las mulas para pasar coca por la frontera. Se les acabó el juego. Vayan ahí, encuentren a los supuestos doctores y acaben con ellos. Le pedí un vehículo a Pacatán. Buenas, amigo. Ahí va tu helicóptero. La bala falló. Intenta ver de dónde salió. ¡Listos! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Recibido! ¡La ciudad nos está disparando! Vayan con cuidado. Estos tipos sospechan algo. ¡Atacando al enemigo! Vamos, reagrúpense. Entendido. Les pedí un reconocimiento a los rebeldes. Me dirijo a la ubicación. Me voy a poner en posición. Aquí vienen. ¿Qué plan tenemos, líder? Espera, déjame situarme bien. Tengo el objetivo. Listos para atacar. Objetivo muerto. Francotirador en la torre. Marcando objetivo, está cerca de ese civil. Objetivo marcado, pero hay un civil cerca. Veo un enemigo. ¿Ahí ven ese edificio de ahí? Parece un dispensario de metadona. Antes era el dispensario de Marcavi. Ahora el cártel carga sus mulas ahí. ¿Quieres decir que se las hacían tragar? Por vía oral es una de las formas, pero le sirve cualquier orificio que tengas. Y si se quedan sin agujeros, siempre pueden recurrir a la cirugía. Bien. Voy a ponerme en posición. Necesito una ubicación mejor. Mierda, necesito una buena ubicación. Ya tengo el objetivo.
Cuidado, un helicóptero de la unidad. Ya veo al objetivo. Ya no veo al objetivo. Objetivo señalado. He perdido el objetivo. Entendido, allá voy. Dirijo a la ubicación. Buscaré una buena ubicación. Objetivo marcado. Objetivo señalado. Objetivo perdido. Enemigo liquidado. Voy a la ubicación. Tengo al objetivo. Liquidado. Cuidado, ese sicario lleva un subfusil. Al lado del basurero. Nos estamos acercando al objetivo. Prepárense. ¿Practican cirugías en un lugar tan mugriento como este? ¿En serio? A los médicos no les importan los pacientes, solo les preocupa mover el producto. Pues démosles algo más de qué preocuparse. Registren el edificio, encuentren a los médicos y elimínenlos. Recibido, ya voy. Voy a buscar un buen ángulo. Entendido, objetivo marcado. Un momento, buscaré un buen ángulo. Objetivo marcado. ¿Qué chingados esperas? ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos a iniciar! Puedo disparar, allá voy. Objetivo muerto. Desplegando dron. Los rebeldes harán un reconocimiento de la zona. Esos güeyes ya se pelaron, aquí no hay nada. Seguimos busque y busque y nomás un pinche ruido y un pinche culero por aquí. A ver qué sale. Deben estar muy confundidos. Un helicóptero de la unidad. ¿Listos? ¡Disparen! Entendido. Se acercan sicarios del cártel. ¿Por qué tardaste? Los médicos están muertos. Objetivo completado. La clínica está cerrada. Pongamos un señalamiento de riesgo biológico en la puerta y salgamos de aquí. Hemos perdido contacto con las tropas enemigas. Todas las unidades manténganse en formación de búsqueda. Sin enemigos a la vista. Perdimos contacto con el enemigo. Salgan del servicio. Tenemos información sobre un nuevo tipo de cocaína líquida que están sacando del país en botellas de bebida energética. Listo. Deben entrar en la planta de bebidas energéticas y destruir los tanques de almacenaje.
pedí un reconocimiento a los rebeldes. Enemigo número 3, aquí hay un quinto objetivo. Voy a ponerme en posición. Necesito una ubicación mejor. Recibido, me dirijo hacia allá. Ya tengo el objetivo. Sí, objetivo marcado. Cuando digas. Le di. Retrocede o ese enemigo podría verte. El teniente se escapa. Enséñame las manos. Estamos bien. ¡Mierda, cúbrete! Silencio. Saben que todos son. Entendido. No desperdiciemos más balas con él. Mierda, eso no era necesario. Buena puntería. Limpiamos y nos largamos. Bien, piloteo yo. Dejemos el helicóptero aquí y los rebeldes se encargarán. Bowman, aquí Nomad. Estamos en Coani. ¿Qué información nos puedes dar? Coani es uno de los principales centros de operaciones del cártel. Estamos hablando de una sofisticada red de aviones, trenes y camiones de carga que transportan más de 30 toneladas de cocaína por la frontera. La red fue concebida por un estadounidense llamado Boston. Tenemos Don Reed. Reed es un piloto especializado en volar por zonas inhóspitas que lleva años trabajando para Nidia Flores y el Boquita, y consiguió un puesto directivo. ¿Dónde anda Reed? Eso será lo más difícil. Ese tipo es muy hermético. Suele permanecer oculto y trabajar a través de intermediarios. El perfil psicológico indica que es un paranoico, pero yo creo que hay algo más. ¿Cómo qué? Transferencias de dinero que no cuadran, intercambio de mensajes con desconocidos de otros países, vuelos que no corresponden con las rutinas de envío del cártel. Reed mueve algo más que cocaína y no quiere que el sueño lo sepa. Tenemos reportes de actividad del cártel cerca del desguazadero de trenes desde hace un tiempo. Vean qué pueden encontrar. Nomad, acabo de subir un video de la CIA con el perfil de Boston Reed. Les ayudará a encontrarlo en Coani.
Hay actividad enemiga cerca. ¿Alguna vez oyeron hablar de Butch Cassidy y Sundance Kid? ¿Te refieres a la peli? Está basada en una historia real. Un par de bandidos en los últimos días del viejo oeste, cuando la cosa se puso fea en Estados Unidos, huyeron hacia Sudamérica. Terminaron aquí, en Bolivia, y se robaron la plata de la mina de Aramaya. Unos días después se les acabó la suerte y el ejército boliviano los encontró en un pueblo llamado San Vicente. Se quedaron sin salida y tanto Cassidy como Kid murieron tiroteados. ¡Caray, qué historia! Sí, lo sé. Que conste que no pienso ayudarte a robar una mina de plata. ¡Vamos, Sundance! ¿Dónde está tu espíritu aventurero? ¡Se acerca un helicóptero al suelo! ¡Helicóptero caído! Me dirijo a la ubicación. Voy a donde pueda ver bien. Ya veo al objetivo. Objetivo abatido. Le pedí unos refuerzos a Pak Katari. Recibido. Pronto verás a nuestros hombres. Dron en vuelo. Los rebeldes harán un reconocimiento de la zona. Voy a ponerme en posición. Buscaré una buena ubicación. Objetivo marcado. Objetivo señalado. Y otro malo liquidado. Me dirijo a la ubicación. Ya tengo. Necesito una ubicación mejor. Recibido. Objetivo señalado. Objetivo eliminado. Voy a la ubicación. Agitamos el avispero. Entendido, objetivo marcado. Iniciando ataque.
se dirigen hacia acá. Todo bien, ¿estamos enteros? Están en alerta. Todas las alarmas desactivadas, no llegarán refuerzos por el aire. ¿Nos apuntamos? Les pedí un reconocimiento a los rebeldes. Les dirijo a la ubicación. Buena puntería. Limpiamos y nos largamos. Es la planta de la bebida energética. Entraremos, reventaremos los tanques de coca líquida y saldremos hechos la madre de ahí. De acuerdo. Atropellamos a un civil. ¿En qué carajos estamos pensando? Ahí les va. Fuego. De acuerdo. Agitamos. Voy a abrir fuego. No hay ningún enemigo a la vista. Despejado por aquí. Rebeldes y el cártel. ¿Los ayudamos? De acuerdo. Llegan los refuerzos, enemigos. Oigan, aquí hay una caja de armas. No hay moros en la costa. Hacía tiempo que quería esto. Vamos bien, adelante. Granada. Objetivos destruidos. En marcha. ¿Seguro que no podemos llevarnos un par de botellas? No sé ustedes, pero me vendría bien un poco de energía. Esas botellas no son para beber, sino para hacer contrabando, estúpido. ¿Cuánta coca líquida crees que hay en cada una, Holt? ¿Suficiente para derretirte la cara o solo para explotarte el corazón? Bueno, ¿saben qué? Yo estoy bien.
también? Me encanta este trabajo. Con estos suministros nos ganaremos la simpatía de los rebeldes.